Ladies and gentlemen and distinguished guests, welcome to the 5th International Conference on Learning Cities. I'm June No, your MC of the today's session. It's already the last session. I would like to express my deep gratitude to participants who have been with us for a long time. So then let's start our last session. Now I will pass the mic to the Mr. Mark West, the moderator of the today's session. Mr. Mark West, are you connected? I am. Thank you very much. Hello, can you hear me? I'm connected. Yes, we can hear you. Great. So shall I assume moderation of the event? Is that okay? Yes, it's okay. Okay, excellent. Thank you. Greetings, everybody. I'm joining you from Paris, France, where UNESCO is headquartered, but very pleased to be welcoming you to the session of the 5th International Conference on Learning Cities. This session will be looking at technology-enhanced learning for healthy populations. We have a few different speakers, or as I understand, we have a couple of different speakers with us, and I hope to allow them to introduce themselves. But I just wanted to speak a little bit about our topic here and our objectives for the session. As we know, the COVID-19 pandemic was a disruption for cities around the world. It was first and foremost a disruption to health, but obviously also a major disruption to education. So during this panel, we will be looking at some of the solutions that people work to roll out to minimize the educational disruption of the pandemic. And also to look at not only what worked, but what did not work, and what lessons we can draw from this experience. So with that, I believe I'm joined by panelists. I cannot see them in my meeting space, but I would like to invite Mrs. Jasmine Hill to introduce herself. And Ms. Hill, as I understand, is joining us from Australia. Ms. Hill, if you're here, if you could please provide a brief introduction. Thank you. Ms. Hill, are you with us today? You're muted, Ms. Hill. Hi, sorry, I'm here. Excellent. Ms. Hill, I was just hoping you could provide a brief introduction. We're just doing some preliminary introductions for this panel. If you could just introduce yourself to our audience, and then we'll move into some of our substance. Thank you. Introduce myself. Give me one sec. Sorry, where's my... No problem. Just a little bit about who you are and what you do. Bueno, una breve presentación de quién eres y lo que haces. Soy asesora y me ocupo de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Vengo de ciencias de la ingeniería. Soy doctora en ingeniería eléctrica en el Reino Unido y una experiencia de 15 años de docente en Shanghái, en Australia, profesora de secundaria en Windsor, en todo lo que tiene que ver informática, etc. Hablo inglés, malayo, etc. Y participo también en la comunidad y con formación de niños, migrantes, minorías, mujeres, integración en la cultura australiana,
y con jóvenes madres, etcétera, en apoyo de las organizaciones con fines no lucrativos. Excelente, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros desde Australia. El señor Menhui, a continuación, si se puede presentar brevemente a nuestro público, por favor. Distinguished ladies and gentlemen, I'm very glad. Señoras y señores, es un verdadero placer para mí estar hoy con ustedes. Es un verdadero placer para mí participar en el programa de la UNESCO. Y soy director principal de la Oficina de Educación de Wuhan, de la provincia de Shangzhou. Y me complace en particular tener esta oportunidad de participar en este debate con todos ustedes y compartir algunas experiencias con relación a nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Hui. A continuación, la señora Katia Donner. Por favor, si se puede presentar, señora Donner. Ms. Donner, are you with us? Señora Donner, ¿está usted conectada? Tal vez no pueda estar con nosotros hoy. Seguiremos avanzando a nuestro orador siguiente, el señor Mansour Arjan. Tal vez pronuncie erróneamente el nombre. Borniar. De Qatar. Adelante, por favor, si se presenta usted. Mr. Mansour, are you with us? Okay. Sorry, Mr. Mansour may not be with us. And then finally, the last. Tal vez no está. Luis González Arenal, desde México. Si se puede presentar brevemente, por favor, y luego arrancamos. Adelante, por favor. Oh, I don't know if you can see me. I am, no sé si me pueden ver. Estoy en Corea en este momento. Voy a voltearme para que me puedan ver. Soy coordinador ejecutivo de la red de las ciudades del aprendizaje de México. Soy arquitecto y también soy el coordinador para la ciudad del diseño Puebla. Y estoy en el grupo de expertos de innovación y creatividad en la UNESCO también. Siempre defendiendo el aprendizaje como solución, probablemente a todos los problemas del mundo. Todo el poder que se puede ganar es un placer con ustedes. Sí, gracias. Sí, el poder a través del aprendizaje. Tendremos que recordarlo. Muy bien. Excelente. Bueno, tenemos un grupo de oradores excelente. Y ahora, pues, el formato de hoy es que cada uno de los oradores dispondrá de 8 minutos para hacer su presentación. Se considerarán algunos de los enfoques y retos presentados por la situación de la pandemia. Y luego tendremos un poco de tiempo para algunos intercambios después de estos 8 minutos. A continuación, doy la palabra a Jasmine Hill. Señora Hill, tiene usted la palabra y pues nos interesa mucho escuchar todo lo que nos pueda decir de los diferentes enfoques en Australia. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Thank you so much.
Muchísimas, muchísimas gracias. No veo las diapositivas de mi presentación. Ah, sí, aquí están. Voy a cambiar a las diapositivas de mi presentación. Ah, Mark, has olvidado a alguien. Sí, sí, muchas gracias. Sí, disculpe, Michelle, volveremos inmediatamente. No hay ningún problema. Tengo entendido también que tenemos al señor Pascal Chatignon con nosotros, de Francia. ¿Se quiere presentar usted mismo? Sí, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes desde Bricourt-Couronne. Soy Pascal Chatignon, alcalde adjunto de esta ciudad, y me ocupo de la parte de participación ciudadana y asociativa en Ciudad del Aprendizaje. También soy representante departamental, porque en Francia tenemos también los departamentos, y ahí también me ocupo de democracia participativa. Y soy desde siempre militante de lo que llamamos educación popular y la formación a lo largo de la vida para todos y todas, y militantes de un movimiento importante que son las redes de intercambio recíproco de saber. Excelente, buenos días, gracias por estar con nosotros, es un placer que esté con nosotros. Bueno, volvemos entonces, señora Hill. Volvemos a su intervención. Nos interesa mucho nuevamente que veamos los enfoques seguidos en Australia. Adelante, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, Mark. Muchísimas gracias. A ver, espero que la primera diapositiva esté en pantalla. En primer lugar, me gustaría hablar de la coordinación y hablar de la situación en la que tenemos la construcción de Wuhan. Quiero felicitar a todos los alcaldes y representantes de los diferentes consejos municipales, así como a todos los distinguidos invitados. He disfrutado muchísimo escuchar algunas de las presentaciones durante la conferencia, y quiero agradecer en particular a los organizadores de Yongsun por la excelente organización de este evento. Realmente muchísimas gracias al Instituto de la UNESCO de Aprendizaje a lo largo de la vida por haberme invitado a intervenir aquí con ustedes y para compartir la experiencia de Wuhan en la utilización de las tecnologías para la mejora del aprendizaje a lo largo de la vida, en todo caso a lo largo de la pandemia. Diapositiva siguiente. Empezaría con una breve panorámica de nuestra ciudad. Habrán escuchado ustedes hablar de Melbourne, pero probablemente no hayan escuchado hablar de Wuhan. Wuhan está hacia el oeste de Melbourne. Tenemos una población de 300.000 personas. Si bien Melbourne es la segunda ciudad en cuanto a tamaño, Wendat es la de segundo nivel de crecimiento, rapidez de crecimiento. Y hay una excelente cobertura social que incluye la educación primaria pública y los servicios de salud pública. Con relación al aprendizaje a lo largo de la vida en Wuhan, tenemos 17 centros comunitarios al respecto y 5 bibliotecas. Siguiendo el tema que nos ocupa hoy, es decir, la tecnología, nuestro país tiene 94% de estudiantes australianos que utilizan los ordenadores o computadoras en las escuelas, y tenemos el sexto puesto en la accesibilidad de los estudiantes en comparación con los demás países del mundo. Nuestra comunidad es una comunidad muy joven, con los grupos de 0 a 4 y 30 a 34 son los grupos mayores. Es una comunidad con gran diversidad, con habitantes de más de 162 habitantes de diferentes países. Ha habido un inmenso nivel de educación que han traído estos migrantes. En algunos casos, en Wuhan tenemos el mayor nivel de posgrado con relación a Melbourne, por ejemplo. Muchos incluyen trabajo relacionado con las tecnologías y las ciencias y matemáticas.
Tenemos 16 escuelas públicas y privadas con las que colabora la municipalidad estrechamente. Gracias al crecimiento de nuestra población, tenemos una necesidad de tener más proveedores de educación, universidades, escuelas en la ciudad de Windham. Y como consejo, respondemos al reto de mejorar las oportunidades de educación para toda nuestra comunidad, y es algo que nos tomamos muy en serio y estamos trabajando muy arduamente en este sentido. Y a continuación voy a explicar un poco más al respecto. Diapositiva 4. La clave para ser ciudad del aprendizaje es la colaboración. Es la razón por la que estamos hoy. El trabajo de Windham como miembro de la UNESCO o la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje está impulsado por nuestra Estrategia Comunitaria de Aprendizaje. Esta estrategia se centra en la celebración de la vida y el aprendizaje en Windham, el pronunciamiento a favor de la igualdad y calidad en la prestación de servicios, la facilitación de alianzas y colaboración entre los diferentes sectores y, finalmente, el aprendizaje innovador y el fomento del espíritu empresarial. Podría hablarles de cualquiera de las 18 acciones que incluye este plan de acción, pero me centraré hoy en la manera en la que Windham está finalizando el aprendizaje centrado en las tecnologías a favor de la salud de la población. Vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que ha hecho nuestra municipalidad en época de COVID. En marzo de 2020, la COVID-19 afectó a Australia, las escuelas, los jardines de infantes, las escuelas técnicas, las universidades, todas se vieron afectadas y todas pasaron al aprendizaje a distancia. Los estudiantes tuvieron que adaptarse y se utilizaron las plataformas en línea. Y esto puso toda una serie de presiones en nuestros sistemas de salud y de educación. De primera vista, de primera mano, pudimos tener esta experiencia como profesoras de secundaria. Pues bien, grabamos videos para ponerlos en línea y se hizo enseñanza virtual en plataformas en línea como Canvas, Zoom. Tuvimos que enfrentar toda una serie de dificultades. Algunos estudiantes tienen acceso limitado, otros tenían que compartir los ordenadores con sus hermanos, etcétera. Todo eso añadió presiones al entorno de aprendizaje, algo triste. A pesar de estos tiempos tan complicados, los estudiantes se fueron adaptando de esta nueva manera. Algunos continuaron a tener excelentes resultados con mayor independencia, etcétera. A pesar de las dificultades, la ciudad ha seguido adelante colaborando unos con otros, trabajando con las comunidades, las oficinas o los consejeros estuvieron en contacto, verificando con los líderes de las comunidades para estar en contacto con los propios grupos comunitarios para garantizar que todos estuvieran en buena situación. La municipalidad proporcionó apoyo, como por ejemplo un banco alimentario para aquellos que estaban en cuarentena. Se empezó una nueva red, conexión comunitaria para llegar a todos los que lo necesitaban, una nueva línea urgente. Sus plataformas sociales, se utilizó Facebook, por ejemplo, para la conexión con la comunidad. A través de la red de directores de escuela se estableció ese lazo, garantizando que hubiera los recursos necesarios para cubrir la salud y bienestar de nuestra comunidad de educandos. Como parte de Melbourne Metropolitano, hemos seguido 6 periodos de confinamientos, 260 días, pero pudimos cooperar a pesar de todo y continuar adelante a pesar de todo. La COVID tuvo un impacto muy grande en la manera en que aprendemos. Como resultado, la tecnología se ha convertido en algo esencial para el aprendizaje y la enseñanza a distancia. Diapositiva 6, por favor. La inclusión digital es capital para maximizar y compartir los beneficios de la revolución digital. Las bibliotecas de Windham pusieron en marcha plataformas digitales, capacitaciones, recursos y distintos cursos en línea para garantizar que todos los de la comunidad podían participar y beneficiarse. Y el uso de la tecnología nos ha permitido adaptarnos a los desafíos que planteaba la pandemia. El municipio, pues, introdujo aquí un servicio de biblioteca más ampliado que se muestra aquí en la imagen para poder facilitar libros de manera segura.
También se proporcionó un acceso libre a todo un catálogo de libros, revistas electrónicas y recursos de aprendizaje. Efectivamente, las cifras aparecen en pantalla, lo cual pues facilitó el aprendizaje para los habitantes de nuestra ciudad. En lo que se refiere pues a talleres en materia del mundo digital y tecnologías digitales, esto fue una oportunidad para nuestra comunidad para poder introducirse a esos aprendizajes y competencias, una introducción al mundo digital. Efectivamente, en el marco pues de la pandemia hubo vídeos informativos acerca de pues cómo conectarse y utilizar Internet, también la cultura justamente de poder navegar de manera segura por Internet. Y tenemos aquí pues estos, digamos, canales para poder facilitar esa formación a personas de trayectorias y orígenes muy distintos. Afortunadamente, esa alfabetización digital prosigue y se pues apuesta por la equidad y el acceso de todos. Asimismo, apostamos pues por esa alfabetización digital y también por las CETIM, que entronca con pues los planes de estudios en los centros escolares. Hay talleres en línea realizados y estos recursos en línea han sido muy populares durante la COVID, lo cual pues muestra hasta qué punto la comunidad está interesada por seguir aprendiendo durante esa época que fue difícil. Siguiente diapositiva. La COVID ha fortalecido el compromiso del municipio para con la tecnología y su uso en el aprendizaje. Hay eventos pues principales como por ejemplo el Winnovation, el acto Winnovation, también el Festival de Aprendizaje de Windham y la Mesa Redonda Educativa. Y después, con la presencia de la COVID, muchos de esos eventos pasaron a realizarse de manera virtual, como por ejemplo ese Festival del Aprendizaje, Ganancias pues, y Aprendizaje, el Festival del Aprendizaje Mundial. Nuevas oportunidades de celebración de este tipo de actos. Asimismo, el periodo posterior a la COVID-19 nos plantea la oportunidad de reflexionar acerca de estas cuestiones. Queremos volver a el estadio, por así decirlo, el sistema de aprendizaje anterior a la COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. A guisa de conclusión, cabe decir que la COVID-19 nos ha abierto aquí las puertas para intensificar el uso de la tecnología. A mi modo de ver, hemos de aprovechar esta oportunidad y avanzar con ese incremento de el uso de las plataformas digitales y apostando por modelos híbridos de aprendizaje para poder mejorar y ampliar el aprendizaje en nuestro municipio. Seguiremos comprometidos para con el aprendizaje pues en línea y adoptando también nuevas estrategias en esta materia. Por ejemplo, nuestro municipio este año se ha dotado de una nueva estrategia como pues en respuesta a la pandemia, una estrategia titulada La Resiliencia de Windham. Siguiente diapositiva. Una de las ventajas de las plataformas digitales es que todos nos convertimos en vecinos, por así decirlo, y nos complace integrar la red de ciudades de aprendizaje de la UNESCO para poder intercambiar experiencias y tenemos la mirada puesta en una mayor cooperación y colaboración entre las distintas ciudades de esta red mundial. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Mucho pues hemos valorado su intervención. Muchas gracias, señora Gil. Ha sido muy interesante aprender acerca de los enfoques que se emplean en su municipio. Efectivamente, ha habido aquí un trastorno capital con los confinamientos vinculados a la COVID-19. Muchas gracias por habernos hecho partícipes de sus enfoques. Podremos aprender de sus experiencias. Se me informa de que también contamos aquí con otro orador, la señora Katia Schaefer, que también está aquí presente con nosotros. Katia, ¿desea usted presentarse para que nuestros participantes y panelistas sepan quién es? Y después pasaremos al siguiente orador, el señor Hui. Adelante, Katia, si desea usted presentarse brevemente. Muchas gracias, Mark. Espero que se me pueda oír bien. Me conecto desde Berlín, desde el despacho en mi casa. Trabajo pues en el programa de asentamientos humanos basado en Nairobi. De hecho, represento yo aquí justamente a
esa aceleración para las ciudades en materia de tecnología de las Naciones Unidas. Y también trabajamos pues con pues ONU Habitat en lo que se refiere a las ciudades inteligentes y también en inclusión en estas cuestiones relacionadas con la inclusión. Y efectivamente espero pues haber pues poder aportar aquí puntos y aspectos relacionados con las ciudades a la luz del trabajo que hemos realizado. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Pasaremos ahora a dar la palabra al señor Hui para que nos pues pueda presentar los enfoques, las iniciativas emprendidas en su zona en pues China. Señor Hui, Menchui Hui, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quisiera dar las gracias al Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje de toda la Vida por haber cursado la invitación que me ha traído aquí y también pues esta red de ciudades del aprendizaje. Es una oportunidad de oro la de reunirnos aquí con otros representantes de ciudades del aprendizaje, la misma red. Yo represento aquí a Wuhan, que se sitúa en el centro de China y cuenta con una historia de 3.500 años. Es la capital de la provincia de Hubei y pues una ciudad justamente, efectivamente, central, por así decirlo, y es conocida por ser una suerte de vía principal de 9 provincias que conecta el este con el oeste, el norte y el sur. Tenemos una larga historia y civilizaciones pues modernas que han incluso intensificado la belleza y dado a la comunidad cultural de Wuhan pues esa capacidad creativa y esa capacidad asimismo para el aprendizaje, que se ha ganado justamente ese espíritu y ese pues apodo de el poder ser pioneros y trabajar para la excelencia. A lo largo pues de los años recientes hemos ostentado una situación de vanguardia y efectivamente hemos apostado por una ciudad del aprendizaje a nivel internacional. Asimismo, pues también podemos pues promover la construcción de una ciudad del aprendizaje, teniendo en cuenta pues distintas pues partes interesadas, instituciones públicas, organizaciones sociales, escuelas, comunidades, el ámbito académico, el sector privado. Se ha iniciado la construcción de la ciudad, una ciudad pues de la lectura, una ciudad de los museos, una ciudad del arte, una ciudad del diseño y ciudad de las universidades, con pues estos 5 aspectos para intensificar justamente pues esa cultura urbana y también pues abundar en la cultura de la población. Podemos pues pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí algunas de las medidas emprendidas, por ejemplo, las bibliotecas abiertas 24 horas que se han pues situado en lugares muy frecuentados o como pues a las orillas, a las playas pues de las orillas de los ríos, a amplias comunidades, a también a lugares pues centrales en cuanto al tráfico, parques centrales, pues a plazas, hospitales, etcétera. Luego también en lo que se refiere pues a la línea del metro de la pues escolaridad o da pues de fomento de la lectura, hay distintas recomendaciones y distintas actividades en el marco de lo mismo, pues de este proyecto, como por ejemplo el bazar de la lectura, el club de lectura del metro de Wuhan, etc. Por otra parte, también se ha establecido pues la alianza de la educación a lo largo de toda la vida a través de distintos proyectos, como por ejemplo pues la alianza para la educación y lectura de Wuhan, el árbol de Hanyang. Y hay distintos pues justamente funciones de distintos pues departamentos educativos y también recursos culturales en los que se ha trabajado y con pues entes con los que se ha trabajado y recursos que se han elaborado. Se trata de poder incrementar los conocimientos y mejorar pues las capacidades de alfabetización en distintas esferas a través de iniciativas innovadoras. Asimismo, también tenemos la ciudad de Siga y la ciudad de la escolaridad, un proyecto innovador encaminado a mejorar pues la sensibilización en cuanto a las cuestiones del aprendizaje y las capacidades en la materia. También ha abierto pues un nuevo espacio de lectura que combinaría pues una librería con biblioteca, también pues un café que, pues, de lectura. Asimismo, también el intercambio, la relación entre distintas comunidades
Y efectivamente, pues ha habido distintos lugares como los 108 museos de Wuhan, el Museo de Wuhan, pues el Museo de Ciencia y Tecnología de Wuhan, el del Patrimonio Industrial, que se han convertido en lugares de aprendizaje, algo que añade pues y fomenta el aprendizaje por parte de la población local. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto pues a la actividad temática de pues ese mes de lectura pública de Wuhan, tiene por vocación el promover la lectura a través pues de distintos pues actos destinados pues a distintas comunidades y también las zonas rurales. Tenemos por ejemplo el Festival de Lectura de Jingchen, la Semana de Literatura de Wuhan, los escritores en las comunidades o también la Feria del Libro de Wuhan. Son estos actos o iniciativas que se han llevado a cabo para atraer la participación activa de la población. También toda una serie de expertos académicos o escritores famosos para pues, transmitir el patrimonio pues, cultural. Se ha invitado a estos profesionales para permitir a los ciudadanos y a la opinión pública el explorar pues, esos elementos de aprendizaje a distintos niveles, categorías y ámbitos. También tenemos aquí distintas actividades, como por ejemplo pues, el flujo en directo en el cloud o la lectura en el cloud, en la nube, y distintos pues, paquetes de lectura electrónica que se han distribuido a los ciudadanos para responder a sus necesidades de participación en materia de aprendizaje y las interacciones. Y al mismo tiempo, se trataba de poder ayudar a personas con necesidades pues, especiales en pues, el aprendizaje. Y efectivamente, para que puedan contar con una experiencia de lectura agradable para los lectores, por ejemplo, con discapacidades visuales. Hemos facilitado más de pues, 20 terabits de libros, pues, audiolibros justamente, así como pues, otras iniciativas. Distintas pues, alianzas en materia de lectura y otras esferas que también pues, se sitúan en estos proyectos de aprendizaje a lo largo de toda la vida y que se sitúan pues, a la cabeza de estas iniciativas en nuestro país, entre los 20 pues, mejores. Se trata pues, de poder dar respuesta a las necesidades de la población y en particular aquellos que presentan algún tipo de deficiencia o discapacidad. Siguiente página. Durante la pandemia, en el año 2020, hemos podido movilizar pues, 13 distritos y pues, también instituciones educativas, 116 pues, comunidades y grupos y asimismo también 36 pues, comités pues, de vecindario, así como pues, otras organizaciones y asociaciones comunitarias para poder aprovecharse y estructurar esos servicios en línea y poder elaborar distintos vídeos a través de plataformas diversas, como por ejemplo Classroom en el aire y también pues, Classroom en la nube para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se pueden utilizar en los teléfonos inteligentes, en los smartphones, sobre el uso de los teléfonos inteligentes, la protección y la seguridad, la divulgación científica, preservación de la salud, caligrafía, pintura, etcétera. También hay pues, aquí distintos cursos que se han seleccionado pues, con profesores en distintos lugares para pues, la grabación del material, etcétera, a través de varias plataformas de comunicación. Lamentablemente se ha congelado la imagen y el sonido y no podemos oír al orador. Hemos dejado de escuchar al señor Hui. Sí, también información sobre cursos en materia de prevención de la COVID y también asesoramiento psicológico. Tenemos aquí la red de aprendizaje a lo largo de toda la vida de Wuhan y asimismo también en distintas plataformas como las cuentas de WeChat y comunidades de aprendizaje digital. Se trata de poder hacer llegar esas posibilidades de aprendizaje a los ciudadanos a través de distintas plataformas oficiales de aprendizaje. Y también distintas actividades, como pues el aula en la nube, la capacitación en la nube, la presentación en la nube y efectivamente distintos servicios de aprendizaje, como pues clases en línea en casa, microclases en el teléfono,
las humanidades en Wuhan en la nube, algo que permite mejorar pues esa efectivamente plataforma y esas redes de iniciativas para crear justamente pues todo un ciclo de intercambio de oportunidades educativas en línea y fuera de línea para los residentes a través de la cooperación de varios departamentos, deportes, salud, etcétera. Y efectivamente queremos pues invitarles a Wuhan como una de las ciudades que integra la red mundial de las ciudades del aprendizaje. Seguiremos trabajando para promover la construcción y el desarrollo de estas ciudades del aprendizaje pues conjuntamente. Trabajemos mancomunadamente para poder forjar un mejor futuro para nuestras ciudades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Hui. Sí, hemos tenido la oportunidad de aprender acerca de los distintos enfoques aplicados en Wuhan y las distintas maneras de interesar a los educandos de distintas pues, edades y a lo largo de distintos momentos de la vida. Muchas gracias por habernos presentado estas iniciativas y estos distintos enfoques empleados. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente orador, el señor Pascal Chantillon. Señor Chantillon, tiene usted la palabra. Mucho nos interesará aprender más acerca de sus enfoques y actividades. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos. No voy yo a hacerles una presentación sobre Francia, sino sobre la ciudad de Évry-Courcouronnes, que se sitúa a 30 kilómetros al sur de París, una ciudad de 70.000 habitantes que cuenta con 15.000 estudiantes, 35.000, pues digamos, educando, si se abarca a los niños de 3 años hasta los estudios de bachillerato más 8 años de estudios superiores. Y también se trata de 70.000, pues, digamos, aprendices, porque en el marco de las ciudades del aprendizaje todos nuestros habitantes son portadores de saber y pues están en relación, por así decirlo, y vinculados para aprender juntos. Una ciudad joven, muy joven, y una ciudad también con muchas personas, digamos, modestas económicamente hablando, una gran diversidad cultural asimismo, y hay pues distintos enfoques del aprendizaje muy variopintos en función de la cultura de cada cual. No he preparado yo ninguna presentación PowerPoint, pero voy a intentar dar respuesta y abordar las preguntas y cuestiones que se nos enviara para ser tratadas. Ante la pandemia de la COVID-19, todos pues, nos hemos visto tomados por sorpresa, pero hemos intentado movilizar los distintos actores a nivel territorial para hacer frente a esa situación y, sobre todo, para abordar la cuestión del aprendizaje y el aprendizaje de los jóvenes y los más jóvenes que van a la escuela. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la tecnología y de la enseñanza a distancia desde distintos puntos de vista o en distintos contextos. Esas tecnologías, de hecho, ya estaban más o menos presentes en nuestros centros educativos, escuelas, institutos de secundaria, puesto que hubo ya distintas campañas de instalación y equipamiento en los centros educativos de pues, pizarras digitales, tabletas, ordenadores, para que los niños pudieran empezar lo antes posible el aprendizaje de esas cuestiones. Pero también veíamos pues, también, justamente que en los hogares esos dispositivos se utilizaban para jugar, para hacer compras en línea, pero no necesariamente para aprender o destinados a la educación. Desde los primeros momentos pues ya de el confinamiento y a la pandemia se distribuyeron 100 dispositivos a familias en situación de precariedad, ordenadores portátiles. Hemos movilizado justamente, reunido ordenadores, tabletas pues, que no se utilizaban o que en cualquier caso se pusieron a disposición de pues, estos niños para que pudieran acceder también a estos dispositivos, aquellos que carecían hasta entonces de ello. Y asimismo también brindar apoyo a los docentes que empezaron a dar clase en línea, que también necesitaban ese tipo de material. Y esto ha sido posible gracias a ese pues, uso de una dinámica de red que ya existía desde hacía muchos años, pero que necesitaba una redinamización, por así decirlo. Y creo que ya has hablado también, Yasmín lo ha dicho, la importancia de la cooperación entre los distintos, digamos, agentes o actores
de ese espacio, de ese territorio de la región. Ha habido, sin duda, una gran movilización de todos los actores. Sí. Se habla mucho de la institución, del municipio, de la ciudad, pero también se trata de la capacidad del mundo de lo que se llama pues sociedad civil y también de un mundo, de un tejido asociativo muy presente aquí en Francia, que se ha movilizado mucho y se han creado asociaciones de colaboración entre las escuelas, distintas comunidades, también los jóvenes en la universidad, pues que tenían problemas en materia de equipamiento informático. Ha sido pues una movilización en pro del aprendizaje y de nuestros jóvenes. Una movilización en el marco de la cual se elaboró una guía para las familias. Y es una forma de aprendizaje también porque la utilización de esas herramientas y dispositivos nos ha llevado a hacer una reflexión acerca de cómo utilizarlos y cómo también crear o movilizar el saber necesario para su buen uso. Y también pues establecimos un centro de llamadas para responder pues a todas esas peticiones y preguntas que nos llegaba aquí, pues nos llegaban al ayuntamiento. Asimismo, también un ponente se refería a ello, bibliotecas, mediatecas. Asimismo, también se ha reflexionado acerca de cómo pues, dar vida a la cultura, seguir haciendo vivir la cultura y el aprendizaje, espectáculos en línea, difusión de conferencias. Y hemos visto que todas estas experiencias y muchos de estos proyectos no los iniciaba o respaldaba, por así decirlo, o lideraba pues el sector institucional, sino también el mundo del espectáculo. Y hemos sido de alguna manera meros acompañantes o respaldadores en la ejecución de estos proyectos. Así es que sí, yo también quiero hacer hincapié en esa noción de la cooperación, de colaboración, porque esto nos ha, digamos, obligado a trabajar conjuntamente, a colaborar. Y luego, en cuanto a la siguiente pregunta, ¿cómo estas ciudades pueden garantizar ese acceso a las tecnologías? Pues bien, desde hace ya varios años, el nivel municipal en Francia ha trabajado para democratizar ese acceso. Eso empezó aquí pues, en nuestra región y hace unos 15 años se puso en marcha en esta región, en este territorio, espacios públicos digitales, espacios que permitían y permiten a los habitantes acceder a esas tecnologías si no las tenían en casa para poder, digamos, aprender y utilizar. Y luego también para poder, digamos, llevarlas a casa, por así decirlo, o equiparse también, dotarse de ese tipo de dispositivos. Y nuestro municipio también ha tenido pues esa voluntad, efectivamente, de apostar por lo digital. Hemos pues respaldado proyectos que organizaban pues componentes de esa red, de ese tejido de asociaciones, de ese tejido comunitario. Y esta, digamos, coordinación y respaldo se tradujo por un fortalecimiento de la oferta, pues formación en materia digital, puesto que en nuestros barrios populares, pues la población de esos barrios quizá no se hayan dirigido espontáneamente a ese tipo de aprendizaje y de dispositivos. Por eso pues había personas profesionales dedicadas justamente a acercarse a esa población. Y el confinamiento nos lo ha demostrado, esa multiplicación de puntos de acceso a lo digital que era importante. Y aquí tenemos estructuras a nivel de barrio, casas de barrio, centros asociativos, pues cómo pueden equiparse o cómo se les puede ayudar a pertrecharse de ese tipo de dispositivos para que los habitantes tengan acceso a esos recursos. Lo hemos visto durante la COVID, pues podían tener acceso a clases en línea a través de las tabletas que se les pudiera prestar o dar. Pero luego había el problema de las impresoras. No siempre se tenía una impresora en casa. Son cosas de carácter muy práctico, pero hemos tenido que poder dar respuesta a ello. Hemos trabajado con asociaciones, con estructuras de barrio, o pues, donde pudieran ir estos chicos o jóvenes a imprimir los documentos necesarios, incluso a las escuelas también. Luego también el apoyo financiero, claro, esta es nuestra función, asociaciones, mediatecas que proponen este tipo de talleres y formaciones en cuanto al uso del mundo digital. Había pues esa identificación de las necesidades, mejorar el acceso a la oferta y también mejorar el apoyo a los asociados, la formación de pues los educadores, de las personas en contacto directo con la población más precaria y en particular con los niños también. Y hoy yo soy pues un político electo en el departamento de Essonne, en el departamento al que pertenece Brie-Courcouronnes, y actualmente a todos los estudiantes de 12 años que están en primer año de secundaria se les facilitan ordenadores
portátiles a los 5 institutos de primer ciclo de secundaria del departamento. Se ofrece ese dispositivo, ese ordenador, para que puedan tener todos los alumnos un ordenador en casa, porque constatamos que en casa muchas familias tienen, digamos, esto, un smartphone, un teléfono, pero no necesariamente un ordenador. Y hay muchos niños que durante el confinamiento pues tuvieron que hacer los deberes en un teléfono, en un smartphone, que no era pues el soporte más adaptado. Así es que es el poder proporcionarles a todos esos niños un ordenador para que pudieran trabajar en casa. Y luego también nos hemos dotado de un hub, de un centro, pues un núcleo digital para poder conectar justamente a todos los actores que trabajan en esa esfera, cruzar experiencias, también desarrollar unos tiempos, por así decirlo, de formación para los habitantes, para fomentar ese acceso a la tecnología. Entonces, el incremento del uso de estas tecnologías ha mejorado o mejora el aprendizaje en distintos contextos. Bien, pues hemos visto que desde que llegaran estas nuevas tecnologías, que de hecho ya no son nuevas, ¿verdad? Ya hace tiempo que están presentes, pero sabemos que son útiles para el aprendizaje y vemos todo lo que se puede desarrollar. El hecho, por ejemplo, de que estemos hoy reunidos aquí todos juntos en esta conferencia internacional, con participantes que están físicamente muy alejados, pero que podemos pues conversar, hablar, es algo importante y es sin duda alguna un valor añadido. Pero estas tecnologías pueden aportar mucho si se controlan, por así decirlo, se dominan y están adaptadas a la situación de aprendizaje de que se trate. Es decir, que hay que tener en cuenta a los que van a enseñar y a los que van a aprender. Efectivamente, durante el confinamiento hay todos estos instrumentos digitales, pero a menudo pues los dispositivos no siempre se utilizan en casa pues para la educación, para aprender. Pueden ser pues redes digitales para jugar justamente, pero a veces se deja un poco de lado esa capacidad, ese potencial para el aprendizaje que permiten y presentan esos dispositivos. Es algo que constatamos en las escuelas de la ciudad. Vemos que hay una toma de conciencia de que esos dispositivos podían ser útiles para sus hijos, ¿verdad? Para los niños, no solo para jugar u otras actividades que ya se hacían, sino también para aprender. Y esto también, pues, digamos, nos obliga a divulgar esos conocimientos necesarios para un uso de esa índole. Y no es siempre, digamos, un aprendizaje o unos aprendizajes que estén presentes en los planes de estudio, por así decirlo, a nivel de primaria y de secundaria. Y también gracias a la movilización de todos y cada uno, pues ha sido posible esa continuidad pedagógica. No para todos, porque efectivamente ha habido bastantes niños que no han podido pues seguir hasta el final del confinamiento con esa continuidad del aprendizaje, pero en cualquier caso nos ha permitido acercarnos mucho y eso ha sido importante. Y luego también en el seno de la colectividad, por así decirlo, un compañero decía hace unos instantes que pues se usaba mucho Zoom, ¿verdad? Había muchos usos de Zoom. Nosotros en el seno, digamos, del municipio, hemos podido acercarnos a esas herramientas, utilizarlas, apropiárnoslas. Y yo me ocupo también de participación ciudadana y democracia participativa. Pues bien, hemos podido organizar muchos encuentros durante el confinamiento con los habitantes de la ciudad para abordar distintos temas que normalmente se abordan de manera presencial en salas grandes o en asamblea. Y lo hemos hecho con Zoom o con otras herramientas, con gente que sabía utilizarlas. Y lo que hemos visto es que había mucha más participación que cuando se hacía la reunión en presencial. Personas pues que se podían conectar desde casa al final del día sin tener que buscar una solución de guardería o de cuidado para los niños, porque estaban ellos mismos en casa. Nuevas prácticas, pues, que nos permitirán seguir desarrollándolas con prácticas de presencia, etcétera. Pues bien, ¿en qué medida este sistema de aprendizaje nos hace más resistentes a los choques futuros? Bueno, pues bien, lo que les decía, esto nos lleva a cooperar y eso es algo importante. Nosotros tenemos toda una serie de socios, pero ahora entrar en esta colaboración, creación colectiva
entre actores de un territorio local o entre actores nacionales e internacionales. Todo esto ha sido importante para desarrollar una solidaridad eficaz. Y esta colaboración entre la sociedad civil y todos estos actores permite movilizar nuestros recursos al servicio del aprendizaje de los jóvenes y decirnos que sí, que es algo importante y que estamos todos concernidos y que nos tenemos que movilizar todos. Eso reveló también este eje. Es esta cultura de la colaboración que deberá perdurar. Y también somos más resistentes por la capacidad que hemos desarrollado, la capacidad de resiliencia, como se ha observado, de capitalización de buenas prácticas y las buenas prácticas que intercambiamos hoy en nuestros seminarios web de ciudades del aprendizaje ha sido algo importante para nosotros. Y el compromiso de las familias en la utilización de las herramientas para la educación de los hijos. Eso también se ha hecho gracias a las herramientas que hemos establecido durante el confinamiento. Es algo que continúa, que perdura y que debemos alimentar. La enseñanza a distancia se conoce hoy más, me parece, y probablemente es más accesible. Y en cualquier caso, ello nos obligó a que sea más accesible también, desarrollando un poco las prácticas del aprendizaje. Y hay muchas familias que hoy tienen que continuar el acompañamiento. Y cuando decía antes, en una de nuestras prioridades, pues tenemos esta dinámica, queremos continuar en torno a la tecnología, es muy importante. Y luego, si las ciudades pueden hacer frente a los retos tecnológicos emergentes, le ruego, por favor, señor Chateñón, que concluya, por favor, para que tengamos a un último orador que va a intervenir. Muchísimas gracias. Bueno, pues concluyo diciendo, pues sí, todo eso hizo que surgieran toda una serie de nuevos saberes, competencias que hoy tenemos que divulgar, acompañar y continuar a la vez que desarrollamos este aprendizaje. Muchísimas gracias y disculpe usted que me haya explayado un poco. Sí, muchas gracias, señor Chateillon. Es muy interesante toda esta información sobre los enfoques y también es muy alentador. Hemos escuchado mucho de lo que funcionó menos durante la pandemia, etcétera. Ha sido excelente escuchar las enseñanzas que se aprendieron, los nuevos enfoques a la participación cívica, las oportunidades para las capacidades digitales de las poblaciones, la línea caliente que han mencionado varios, información sobre cómo utilizar mejor la tecnología para el aprendizaje. Ha sido muy interesante, cargado de promesa y en parte el aprendizaje durante esta pandemia podrá llevarse adelante en la medida en que vamos avanzando a una fase post-pandemia. O sea que muchísimas gracias, señor Chateñón, por la intervención. A continuación, vamos a pasar a nuestro último orador, Mark. Debido a los imperativos de tiempo, la intervención deberá ser muy corta. Sepan ustedes que tenemos que concluir la reunión a 11:45 en punto. O sea que nos quedan apenas 10 minutos. Señor Arnaud, por favor, de Puebla, gracias por estar con nosotros y si puede hacer su intervención brevemente, le pido disculpas, pero si puede usted limitarse a 6 minutos para poder pasar a la conclusión y que podamos llegar a la plenaria de clausura. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos interesa mucho aprender de su experiencia. Voy a ser realmente muy breve. Yo también tengo que ir ahora mismo a otra reunión y voy a hablar esencialmente de esta pandemia como un gran problema, pero también como una gran oportunidad. En mi presentación, que también va a ser muy breve, pues lo que quería mencionar en primer lugar es que los grandes cambios en la historia
son objeto de la reflexión, pero también de la presión. Y es algo que está sucediendo. Hay muchos cambios que están teniendo lugar actualmente y creo que tenemos que aprovechar estos cambios, esta presión, estos cambios. A ver, para que veamos un poco el contexto, Puebla, donde vivo, es la cuarta ciudad en cuanto a tamaño. Es la cuarta ciudad, 3.100.000 habitantes, y el estado tiene una población de más de 6 millones de personas. La población estudiantil es de más de 2 millones de estudiantes. Y que lo que ha sucedido en México es que en México ha habido una especie de tsunami de la información digital. Y lo que ha sucedido en México es que esto ha acelerado el avance del desarrollo tecnológico, etcétera. Se ha dado un salto de 10 años en 18 meses. Los teléfonos inteligentes han aumentado en un 30% su utilización y las finalidades para las que se usan son acceder a la información, el entretenimiento, etcétera. Algo que quiero mencionar es que hay 116 millones de líneas móviles en México. Somos 120 millones de habitantes. 160 millones de teléfonos inteligentes. Ahora bien, ahí el problema es que aproximadamente hay 500.000 de personas que han tenido que abandonar el servicio de Internet por razones económicas. Lo que realmente sucedió es que hubo una modificación de un tipo diferente de dinámica. Anteriormente algo era algo que iba en una dirección única. Y ahora se ha convertido en un esfuerzo colaborativo. Como mencionaba, la adopción fue muy rápido. Se ganaron 10 años en 8 meses cuando teníamos una inmensa brecha digital. Los estudiantes más pobres o las personas más pobres no tienen acceso a todas estas tecnologías. Se hizo una breve encuesta y probablemente perdimos unos 300.000 estudiantes del sistema escolar que tuvieron que abandonar los estudios por no tener acceso a la información. Esto en el sistema público, esencialmente, que son las personas más pobres. Lo que estamos tratando de hacer es pasar de una actividad receptiva en la escuela, que ha sido así durante más de 150 años, pasando a un ejercicio de colaboración con la familia, ayudando a los estudiantes y también ayudando a las personas de mayor edad para que accedan a la información y también con la ayuda de los docentes por parte de la familia. Todo eso ha cambiado la manera en la que se ha trabajado. La situación actual en el mundo, creo que tenemos toda una serie de obstáculos, pero también hay toda una serie de oportunidades de cambio del sistema. Lo hemos visto durante más de 150 años. Trabajar desde la casa no solo ha generado experiencias de colaboración, y creo que es evidente la importancia del aprendizaje no formal. Y creo que es una de las cuestiones más importantes. Cuando la situación se calme, creo que va a llevar tiempo, ¿a dónde volveremos? Y vamos a volver exactamente a la situación actual, ahora que han cambiado las condiciones.
y dónde es necesario estos mecanismos de aprendizaje. En Puebla, y concluyo, tenemos toda una serie de plataformas diferentes. Estas plataformas son para toda la familia. Se concibieron hay lugares con Wi-Fi. Tenemos la cuestión de la inteligencia emocional. Si esto no funciona, nada funciona, pensamos. Y lo que hemos hecho es que estamos yendo por la vía lúdica. O sea, que estamos haciendo que sean captivadoras. Se cubren muchísimas cosas. Y hacemos que participe toda la familia en el aprendizaje. Pensamos que tenemos que impulsar todo este sistema de aprendizaje de manera que podamos involucrar a toda la familia y aprovechar toda esta revolución digital que nos llegó con mucha fuerza y rapidez. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por esta intervención. Ha sido muy útil ver esta perspectiva de Puebla, todo lo que se ha hecho allí y todas las palabras de los ponentes con relación a toda una serie de enfoques que han funcionado y que tal vez cambie nuestra trayectoria de cara al futuro. Para concluir las intervenciones, tenemos a Katia Scheffert. Si desea proporcionarnos, Katia Scheffert, alguna síntesis o algunas conclusiones, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y voy a ser muy breve. Como decíamos, tal vez resumiendo la síntesis del debate, no es necesario recorrer toda la diapositiva. Muchos de nuestros oradores de Australia, China, Francia y México han abordado las cuestiones claves, las cosas que nos obstaculizan y que nos llevan a abordar la cuestión de los derechos humanos digitales, que es esa fractura digital o esa brecha digital que hemos observado durante la pandemia mundial de COVID-19. Como hemos visto, la conectividad ya no es un lujo, es una piedra angular para una comunidad resiliente. Y resumo aquí también desde la perspectiva de las ciudades, que muy a menudo se ven ahogadas con la necesidad de llevar adelante todo este proceso de transformación hacia una dimensión sostenible. ¿Y cuáles son los elementos que tenemos que tener en mente cuando lo constatamos? Y me refiero también a la declaración de Ban Ki-moon en el lanzamiento del debate sobre el desarrollo sostenible. Y es que el desarrollo sostenible se ganará o se perderá en las ciudades. Vemos el mundo yendo hacia un incremento del 50% de las personas que viven en las ciudades. Y no podemos dejar el mundo rural a la saga cuando hablamos de el desarrollo sostenible. Es un enfoque sistémico y quiero recalcar eso. Para nosotros, en UN Habitat, estamos trabajando no solo con los gobiernos locales para entender los problemas de la brecha digital, sino también para ayudar a las ciudades a que levanten la voz a nivel nacional y con el sector privado y la sociedad civil, de manera que, en esencia, se pueda responder a esa fractura digital. Y quiero recalcar algunas áreas claves que han sido mencionadas, las causas de esa fractura o esa brecha. Hay muchos representantes aquí que han estado hablando desde el norte global, pero no olvidemos que en el sur global hay muchas poblaciones que no están con una presencia conocida o no, y entendemos qué significa la conectividad de Internet en estas áreas, cuáles son los consorcios, la disponibilidad en las zonas rurales o incluso en áreas con topografías específicas, si hay acceso o no a la infraestructura. Y luego todas las condiciones socioeconómicas que también se han señalado.
a menudo el acceso se basa en la capacidad para pagarlo y la necesidad de tomar en cuenta las necesidades. La experiencia demográfica también es muy importante para que se entienda por qué, por ejemplo, a veces las mujeres quedan atrás o tienen menos acceso a Internet. Se ha mencionado también la juventud, los niños, las personas de edad. ¿Pero qué podemos decir de las personas con discapacidad o de comunidades marginadas en general? O sea, que un elemento importante aquí, y estoy convencida de que la UNESCO respaldará este argumento, son las prácticas culturales con relación a la conectividad en Internet y también con la alfabetización. Eso se abordó resueltamente, el elemento de alfabetización, el de educación, para que haya una transformación digital como solución viable para comunidades resilientes. Y creo poder decir que en un momento que estamos aprendiendo de la pandemia, es muy importante también aprender sobre cómo podemos responder a la brecha digital respondiendo. Es algo importante. Se ha hablado de los datos también. No voy a adentrarme demasiado en esto, pero para nosotros es muy importante el empoderamiento. Es necesario que avancemos. Tenemos que abordar esta cuestión. Aquí se ha mencionado también las estrategias a nivel de ciudad pueden ayudar con los planes de desarrollo urbano, con la transformación digital y sus estrategias. Y también es muy importante entender cuáles son las capacidades en el plano local de ciudad para tomar estas decisiones y llevarlas adelante. Veo, Pascal, que asientes. No solo un reto para el sur global, sino que hemos visto incluso regiones metropolitanas que están luchando para tomar las decisiones adecuadas con relación a cuáles son las tecnologías adecuadas para las ciudades. El sector privado están a menudo en situación de tsunami. ¿Cómo avanzar? Estamos con la idea de tener una oficina de ayuda con ONU Mujer Familia para hacernos estos cuestionamientos y tener las guías y orientaciones para que se aborden adecuadamente las transformaciones digitales o este famoso tsunami digital. Muchas gracias por este debate excelente, por las experiencias, por los casos compartidos. Y estamos a disposición de ustedes para ayudarles si tienen preguntas y le devuelvo la palabra a Mark, nuestro moderador. Muchas gracias y excelente fin de semana aquí a todos desde Berlín. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy realmente de acuerdo con usted. Y entroncando con alguno de sus comentarios, una de las principales enseñanzas o mensajes destacados de las intervenciones de hoy sería el siguiente. Ese sacar la escuela de la ecuación, efectivamente, pese a las dificultades. Eso ha permitido enfocar el aprendizaje de manera más profunda en la vida, el cómo la familia se ha implicado. Un poco, digamos, el aprendizaje se ha replanteado, reconceptualizado al sacarlo de las aulas, por así decirlo, de las escuelas. Y hemos visto en las distintas presentaciones el cómo se ha enfocado de manera más amplia y no es simplemente algo que se restringe a las paredes de los centros educativos, sino que forma parte de la vida y un proceso a lo largo de toda la vida. Es alentador oír estas palabras. Quisiera ahora, cerrar la sesión. Quiero dar las gracias a todos los oradores. El señor Chateaignon, Wi, Gil, Schaffer, todos los ponentes que han participado. Ha sido muy útil aprender de ustedes y mantener este intercambio. También damos las gracias a nuestros organizadores por haber organizado este encuentro importante. Luego también, en nombre de la UNESCO, de la UIL y de la Red Internacional, Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entiendo que ahora los participantes van a pasar a la plenaria de clausura. Muchas gracias de nuevo y les deseo un muy buen día. Hasta pronto. Gracias, gracias al moderador, a Marc West y a todos los oradores por estas intervenciones. Ahora las sesiones han terminado. Esperamos que hayan sido de interés y utilidad para todos. Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo y tenemos la mirada puesta en el próximo encuentro que nos pueda reunir. Muchas gracias. Gracias.